Hello, José. Jole. Hello, Cristina. Hello, Good Edwin. evening, teacher. Hello, Wilfredo. Hola. Hello, Elizabeth. Hello, George. Hello, Edwin Esaú. Good evening, teacher. Good evening, sir. Hello. How are you today? Fantastic. Fantastic. Very good. Excellent. Edwin, I like your shirt. Thank you, teacher. It Good looks very evening. nice. Se ve bien esa camisa. Yo lo que hago, yo corto las camisas y las hago así. Yo igual, teacher, igual soy mejor. ¿Sí, también? ¿Ah? También hago lo mismo para que se vea mejor la camisa. Sí, ajá, sí. Es cool. Ah, ok, entonces Un no, calor. ya no me siento mal. Yo pensé que yo era destructivo, pero no, se ve mejor, se siente mejor Ah, así. sí, mejor. Se Sí, siente más más cómodo, fresh. Yeah. Fresco, cabal. Ah, excellent. Ok, vamos a ver qué es, vamos a hacer un review. Teacher, Señor, dígame, Edwin. teacher, solo quería comentarle de que fíjese que ahorita yo estoy aquí en la Chivo Pets. Traje a mi mascota que ya está un poquito grave. Entonces, por si no le contesto, voy a estar ahí como de oyente. O cuénteme, ¿y el archivo PET se puede llevar a animales así solo por llevarlos? ¿O tienen que estar? Sí, no, hay una parte que hay como de emergencia. Ajá, Entonces, usted viene a esa parte de emergencia y dependiendo de la urgencia que traiga lo que es la mascota, así lo pasan. Si no, hay que esperar un ratito, que a esperar ahí turno, ¿verdad? Y ok. está la otra parte que es para hacer citas. Te hace las citas y viene el día que le toca, ¿verdad? Ah, Pero sí ok. se llena un poquito, está algo lleno. No, sí, entonces con cita es mejor. Sí, es Ok. mejor. Ok, very good. Ok, esperemos que todo salga bien con el perrito o perrita, ¿eh? El gatito, Oh, Charlie. gatito. Ok. Very good. Esperemos que todo salga bien. Ok, Edwin, thank you for letting us know. Gracias por hacernos saber. Y ahí se conecta cuando, bueno, ahí prende su cámara cuando pueda, ¿ok? Excelente. Ok. All right, entonces vamos a hacer un review de lo que vimos ayer. ¿De qué se acuerdan que vimos ayer? El What Time con el DAS. Ok, what time? Con el das. Yes, ajá. El what time con el das, ¿verdad? Porque la otra vez habíamos aprendido el what time con el do. Y el does lo ocupamos en la tercera persona. ¿Ya? Ok, very good. Entonces, hoy vamos a ver, prepositions. ¿Qué es una preposición? Position. Para ustedes, ¿qué es una preposition? What is it? ¿Para qué la usamos? ¿No? Por ejemplo, hay prepositions on, preposition in, preposition at. Esas son prepositions que usamos nosotros en inglés. ¿Alguien me puede decir si ha usado alguna vez una de estas? ¿No? Ok. El Creo in, que las el in he hemos usado. estado utilizando con el what. Okay. Ujú. El in ha usado. ¿En qué? ¿Para qué usa el in? ¿Qué quiere decir el in? Tengo entendido, si no me equivoco, que cuando estamos diciendo que estamos dentro de algo, Ok, si no me sí, equivoco, sí, ok. Dentro de un parámetro, estamos cuando estamos, ah, sí, dígame. no, es que no sé si ese era el on o el in, pero vaya, el uno que es para poder decir, digamos que estoy dentro de lo que es dentro de la casa o Yes. de una oficina, de un lugar, y Ujú. está el on, si no me equivoco es recuerdo que era para la hora o para decir si estoy arriba de algo también. Ok. Yeah, yes. Dependiendo de para qué lo estamos usando, la preposition, Entonces se le da el significado. En este caso, lo que vamos a hacer, vamos a usar esa preposición, como estamos viendo, time, of time, ¿sí? La vamos a usar como... Good evening, sir. La vamos a usar como preposition of time. Prepositions son palabras que nosotros usamos para indicar posiciones. Por eso se llaman preposition. En este caso, la vamos a usar para indicar tiempo, ¿sí? Y vamos a usar las tres. Vamos a usar in, on, in, and at. Yeah. Entonces, vamos a ver ejemplos de cada una de ellas. Por ejemplo, el on significa que cae sobre ese tiempo, ¿sí? En ese tiempo. El in significa que está dentro de ese tiempo, ¿sí? Y el at significa a un tiempo específico, ¿ok? Entonces, on es sobre, va a caer sobre ese tiempo. In va a estar dentro de ese tiempo. Y el at específicamente en ese tiempo. ¿Estamos bien? ¿Podemos visualizar la diferencia entre los tres prepositions of time? Uno es para fechas futuras, ¿verdad? Claro. No diga fecha futura. On es para en ese, cae sobre ese tiempo, ¿sí? In, ajá, dentro de ese tiempo. Y el at específicamente en ese tiempo. Así lo vamos a visualizar. Ya vamos a poner los ejemplos que nos van a dar más o menos una idea más clara de lo que estamos hablando. Pero I want you to think about this preposition of time como si fueran un punto que me están haciendo, a un punto del cual me están haciendo referencia. El on me hace referencia sobre ese tiempo. El in me hace referencia dentro de ese tiempo. Y el at me hace referencia específicamente en ese tiempo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Elizabeth? Sí, teacher. ¿Ok? ¿Edwin? Sí, teacher. ¿Ok? ¿Cristina? Yes. Ok. Entonces, por ejemplo, para indicar yo que quiero indicar el sábado, ¿sí? El sábado. Ocupo yo el on, ¿sí? On Saturday, Saturday, yes. Ocupo yo el on. Cuando quiero ocupar yo, quiero decir el sábado, te veo el sábado. Entonces ese el sábado, nosotros si lo queremos poner en español, dijéramos I see you the Saturday, ¿sí? Así lo escribiríamos, ¿verdad? Porque lo estamos traduciendo palabra por palabra al inglés. Entonces diría, I see you, te veo el sábado, ¿sí? Esto lo entendería la persona que hablaría español-inglés, ya lo estaría. Pero en inglés no decimos the Saturday, decimos on, ¿yes? I see you on Saturday. Y ese on Saturday quiere decir el sábado, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, teacher, pero es así porque estamos hablando del tiempo, ¿verdad? Del tiempo, correcto, sí. Okay. Ajá. Porque si no estamos hablando del tiempo, usted va a decir sobre sábado. Sí, porque el on lo hemos aprendido que es una preposition of place que quiere decir sobre la mesa, sobre la casa, ¿sí? Pero en ese tiempo, en esta, this time, we are making reference to time, so we use the on, like, yes, it's on that day that I will see you, on that day. So, on Saturday. I see you on Saturday, ¿ya? Yeah? Entonces, vamos a ver otra. On, por ejemplo, digo, mi cumpleaños es el 23 de enero. El 23 de enero. Sí, fíjese, mi cumpleaños es el 23 de enero. Estoy haciendo referencia sobre esa fecha. Entonces yo voy a escribir on April on April 25th. Yes. on April 25th. Mi cumpleaños es el 25 de abril. Si se fija, on April 25th. Entonces, cuando alguien me pregunta, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Yo le digo, el 25 de abril es on April 25th. Entonces, este on lo estoy traduciendo como el 25 de abril. ¿Sí? Ok, entonces el on, preposition of time, on, lo uso para indicar sobre esa fecha o sobre ese tiempo, ¿sí? También lo puedo decir, si sé yo cuándo cae el 25 de abril, qué día cae, entonces yo le puedo adherir eso. When is your birthday? On, fíjese, on Saturday, April 25th. ¿Ya? Ya le agregué yo el día aquí, que tenía yo aquí arriba, el día. Entonces, on Saturday, April 25th. When is your birthday? On Saturday, April 25th. ¿Ya? También me sirve para indicar tiempos, por ejemplo, en la mañana o en la tarde, día, por ejemplo, puedo decir, te veo el martes en la mañana. Fíjese, te veo el martes en la mañana. Entonces, te veo, ya sabemos que aquí se dice I see you, ¿verdad? Te veo. ¿Cómo digo el martes en la mañana? I see you. Tuesday. I see you in the morning. Tuesday, yes, morning. And yes, morning. I see you Tuesday morning. Yes, Tuesday morning. I see you Tuesday morning. ¿Sí? I see you Tuesday morning. Te veo el martes en la mañana. ¿Por qué no le pongo in the morning? Porque esa es una preposición que la tengo que usar a ella con este. Pero si le pongo el día, ya no la puedo usar. Yes. Okay. I see you on Tuesday morning. On Wednesday evening. On Saturday afternoon. Yeah. Entonces, I see you on Tuesday morning. Tuesday morning. Martes en la mañana. Ok, entonces on ya sería on. Este on lo uso acá y lo pongo acá. On Tuesday morning. Puedo usarlo de esa manera también. On Tuesday morning. Entonces, de esa es la forma como yo uso el on. Ahora vamos a ver el in. En in, cuando estoy usándolo en tiempo, ¿ya? Por ejemplo, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Entonces, yo puedo decir in April. Yes, in April. Ahora, ¿por qué puede decir in April? ¿Por qué digo in April y no on April? Si dijimos que sobre esa fecha. ¿Perdón? En abril sería, ¿no? Sí, ¿por qué no digo el abril? Porque no sería una fecha o día específico. No específico, porque específico no, lo que cae sobre esas fechas. Entonces, April, ¿cuándo de dónde a dónde es April? Del primero, 31 días prácticamente. 31 días, sí. Y cuando digo in April, quiere decir que mi cumpleaños está dentro de esos 31 días. Okay. In April, por eso. Acuérdense que in me hace referencia a dentro de la fecha. Y es in, dentro de esa fecha. Entonces, el mes son 31 días o 30 días o 28, dependiendo. Entonces, cuando yo digo in April, estoy refiriendo que en cualquier de esos días dentro de abril es mi cumpleaños. ¿Estamos ahí? Yes. Entonces quiere decir que también... Una consulta para la... Díganme. Para la parte de on Saturday, también se puede ocupar in Saturday. No. Porque on Saturday decimos, podemos decir 24 horas. Ajá, pero entonces sería in the day. Es el día. Porque Saturday, acuérdense. Ah, okay. Yes, in the day, yes. Entonces, no podemos decir de cuándo a cuándo. Entonces, in pero, it, porque tenemos un día, dos días, tres días, cuatro días. Lo mismo, vea, también podemos decir, when were you born? ¿Cuándo naciste? In 1965. Yes. ¿Cuándo nací? En 1965. ¿Por qué puedo decir in 1965? Porque fue dentro del mes. Dentro del año, perdón. Del año, correcto. No dentro del mes, sino que del año. No especifica el mes ni la fecha. Exacto, y el año tiene 12 meses. Entonces, en 1965, entonces, perfectamente bien me pueden preguntar, you can ask me, when in 1965? ¿Cuándo en 1965? Yo digo, in April. Yes. Ah, ok. Ya ahí especifiqué el mes. Entonces puedo decir in 1965 porque es dentro de esos límites, ¿ya? Yeah. When are you taking your vacation? ¿Cuándo vas a tomar tus vacaciones? Yo perfectamente puedo usar el in summer. Yes, in summer. Yes. ¿Por qué puedo decir in summer? Porque está dentro de ese periodo. Porque cualquier día de summer. Porque las vacaciones, las vacaciones no caen en un día específico, sino que sabemos que va a ser en verano, pero no hay un día como decir, bueno, Semana Santa, ¿vale? Que a veces cae en marzo y a veces cae en abril. Más o menos no. Sí, pero no está bien clara la respuesta. ¿Por qué puedo decir in summer? Porque no especifica el día. Todavía no está claro. ¿Por qué puedo decir in summer? Porque también puede ser el, ¿cómo se llama esto? Lo del verano, el verano que es un periodo de meses. Porque no especifica la fecha. Exacto, porque no. Un tiempo del año en específico. Periodo. Ok, más o menos un tiempo, sí. Ok, entonces mi pregunta es, ¿cuándo es verano? ¿Cuándo se considera verano? Bueno, depende del país también. Aquí en va a depender del país. Con nosotros. Abril, marzo, abril. Ese es verano. Hay invierno y verano en nuestro país, ¿verdad? ¿De cuándo empieza el invierno y cuándo comienza el verano? Bueno, desde enero ya no está lloviendo. Desde diciembre, a junio. Desde octubre. Ok, entonces sería de noviembre a abril. Son 6 meses, ¿verdad? 6 meses de verano y 6 meses de invierno. Entonces, si es de noviembre a abril, por eso es que puedo decir in summer, porque puede ser cualquiera de esos meses dentro de ese parámetro. ¿Sí? En ese parámetro yo puedo decir in summer. ¿Ya? Por eso es que puedo decir in summer. Si no tuviera un parámetro, no pudiera decir. Si solo fuera un día, no puedo decir in. Tendría que decir on, porque sería un día, no hay parámetros. ¿Ya? Por ejemplo... Puedo decir in the week. In the week. Sí, porque puede ser un día de la semana. Son exacto. 7 días, que es lo que hay. Exacto, sí. Agarro desde lunes, digo desde domingo hasta sábado. Ese puede ser cualquier día dentro de ese parámetro. In the week, yes. When do I see you? In the week. When? I don't know. Just in the week. Any day of the week. Yeah. In the week. Puedo decir in the century. In the 21st century. Puedo decir así, in the 21st century. Century, ¿qué significa? Century, exacto. Eso sí. Sí, ¿por qué? No, queremos saber qué significa century. Oh, century, centenario. El 21 aniversario centenario. Yo creo que no se podría. ¿Por qué? ¿Qué es un centenario? El cumpleaños de una fecha en específica. No, son 100 años. 100 años. Centenario son century. 21st century. Century son 100 años. Entonces, in the 21st century. Yes, sí, puedo decir así, porque ¿en qué año de ese centenario pasó? No sabemos, solo decimos que in the 21st century. ¿Sí? Entonces, como tenemos ese parámetro de 100 años, podemos decir eso. Por ejemplo, puedo decir in the morning. ¿Podría decir eso? In the morning. Sí. Yes, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Dice en la porque mañana, no hay una hora en específica. Puede ser durante la mañana. No está siendo específico. ¿Desde qué hora comienza la mañana? A las 0 horas. Desde las 0. ¿Cuándo es 0 horas? Correcto, a las 12 de la noche. Midnight. Las 12 con 1 minuto hasta las 11:59. Sí, ese es the morning. Yes. After midnight. Ok, entonces puede decir in the morning, también in the afternoon. ¿A qué horas es the afternoon? Sería desde la 1. Perdón, dijo desde afternoon, dijo noche. Afternoon, yes, ajá. Sería desde las 6. O todavía cuenta como tarde. De 1 a 6 sería. No, cuando se pone el sol. Cuando se pone el sol porque no tiene hora. ¿De dónde comienza the afternoon? 12. Cuando se pone el sol. Desde las 12. Desde noon. Yes. Noon. Así de las 12. Until 6 p.m. Esa es la afternoon. Yes. Por eso se llama afternoon. Porque noon es mediodía. Entonces, y afternoon es después del mediodía. Cuando decimos afternoon, estamos diciendo después del mediodía. Eso es afternoon. Es nuevo para mí. Yes, el afternoon es después del mediodía. Por eso el afternoon es de noon until 6 p.m. Eso es en la tarde. Entonces, cualquier tiempo de ese rango es in the afternoon. Puedo decir in the evening. Puedo decir así, in the evening. ¿De qué horas a qué horas es la noche? Sí. Serían desde las... De 6 p.m. a 12 a.m. Dijo 6 p.m. a 6 a.m. A 6 a.m. ¿Esa es la noche? No. No, ¿verdad? Porque me dijeron a las 12 de la noche. Sí, entonces 6 p.m. to midnight. Midnight. Yeah. Medianoche. Yes, midnight es medianoche. Ok. Ya, porque dijimos que de midnight to empieza la mañana. Noon es morning. Sí. Morning. Yeah. Y de noon to 6 p.m. es afternoon. To 6 p.m. es afternoon. And evening is from 6 p.m. to midnight. Y que noon quiere decir mediodía. Midnight, medianoche. All right. No sé bastante que aprender, ¿verdad? Yes. Ok, entonces hoy vamos a ver alguna pregunta de in o alguna pregunta de on. Entonces el on lo usamos para fechas o días. Yeah. Fechas o días. El in lo usamos para rango de fechas o días, a un rango dentro de un parámetro. Ahora vamos a ver el at. A preposition of time, at. At lo usamos más que todo para indicar tiempos específicos. Dígame. Teacher, me quedo con una duda. ¿Qué significa el TH y el ST? Ok. Qué buena pregunta. Ok. Nosotros tenemos ordinal numbers. Ordinal numbers. Y cardinal numbers. Yes. Los ordinal numbers. Ordinales y cardinales. Yes. Números ordinales y números cardinales. Los ordinal numbers son números que usamos nosotros para un orden. Por eso es que en inglés nosotros decimos January 1st. January 1st. ¿Sí? Y en español decimos 1 de enero. 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 Así decimos, 1 de enero. ¿Sí? Entonces no estamos usando los ordinal numbers que son específicamente para un orden, porque el 5 no puede ser 1, ni el 10 no puede ser 3. Por eso es que se le pone ordinal numbers. Entonces esto sería un ordinal number. Y esto sería, aquí sería cardinal numbers, 1 de enero. Esto sería cardinal numbers, números cardinales. Ahora, ¿de dónde sale eso? Me dijo. Por ejemplo, si yo pongo aquí first, este sería first, ¿ya? Perdón. Déjeme cambiar el teclado. Ok, entonces 1 sería igual a first. ¿Ya? First. Ahora, cuando lo pongo en cardinal number, este... voy a poner así y voy a poner ST. ¿De dónde viene esta ST? Esta ST viene de las últimas dos letras de la palabra first. ¿Ya? Entonces, cuando tengo two aquí, este es igual a second. ¿Sí? Y el second yo lo escribo así. ¿De dónde viene esta ND? Viene de la palabra second. Las últimas letras de la second. Sí, ahora el third. Third es igual a este. Third, ¿ya? Tercero. Entonces, cuando yo escribo third, lo escribo así. ¿De dónde viene la RD? Viene de las últimas dos letras de third, de la palabra third. Y cuando tengo este es fourth. 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 Entonces, cuando escribo le pongo la TH. ¿Sí? Y eso estoy diciendo que este es un fourth, no un 4, no un fourth, sino que fourth. ¿Y cómo hago para hacer la pronunciación de TH? Saco la lengua y digo fourth. Así, fourth. ¿Ya? Entonces, de ahí es donde vienen esos ST y SND. Y las RD de los números ordinal numbers. Yes. Sí, cuando se leen en la abreviación, ¿se dice one es T o...? No, se dice first. First. Sí, first. Y aquí se dice second. Aquí se dice third. Y aquí se dice fourth. Entonces, para poder decirlos todos, sería de aprenderse los números cardinales. Los números cardinales. La buena noticia es que después del 4, todos llevan TH. Después del 4, todos llevan TH. Y solo se tienen que aprender de memoria el first, second, third y fourth. Por ejemplo, si quiere decir veintugésimo, usted dice 20 first. Yeah. ¿Sí? Y el 20 vigésimo. Usted dice 20 second. Yeah. Y así sucesivamente. 23rd. 24th. Por esa razón dijo 26th en vez de 25. 25th, yes, ajá. 25th. Todos los que vuelven a comenzar en los primeros 4. Correcto. Se dicen. Yeah. Okay. Sí, por ejemplo, este sería 19th. Yes. 19th. 19th. Yeah. Se le pone la TH. 19th. ¿Cómo sería 25? 25th. 25th. Yeah, 25th. El 5th, yeah. Así, 25th. Como agregarle una F al final de todo. No, eso se escucha, pero usted lo que hace es saca la lengua. Esta pronunciación ya se las enseñé de la TH. ¿Se acuerda de cuando le estuve enseñando yo? Si no la practicaba, ahí está el problema. Cuando era ma, there. Usted sacaba la lengua, la TH. Yes. Ma, there. También cuando decimos da o di, sacamos la lengua. Da, porque esta es una TH. Entonces, si usted no ha aprendido eso todavía, va a tener problemas cuando esté diciendo estos números. Este 25. Va a pensar que es 25. Con la F, y no, es 25th. Fifth. ¿Ah? Fifth. Yeah. O cuando diga así, el número va a tener problemas también. Usted lo va a decir como tri. Y no es tri, es three. Three. Yeah, usted saca la lengua y dice three. Yeah. Y si aprende ese, va a poder con Z, ¿verdad? Se oye como Z, sí. Lo va a decir así, 13, yeah. 13. Saca la lengua y dice 13. Yeah. Que les enseñé que no sé, así se dice. 13. Yes. No es 13. No 13, yeah, sino que 13. Pero se escribe de esta manera. 13. Yes. Y 3. Yeah. Y el otro que cuesta también, lo 30, yeah, 30, que también lo pronuncia como la E, 30, yeah, y lo puede pronunciar así, 30, o lo puede pronunciar 30 o 30, 30 sería europeo, y 30 sería norteamericano. Las dos son aceptadas. Ok, ¿estamos bien así? Sí, dígame, Mario. ¿Cómo sería 22? 20 second. Aquí está, 20 second. ¿Sí? Entonces, dice el número regular, 20, y le pone el second. 20 second. Second de segundo. Second de segundo, sí, ajá. Okay. Entonces es lo mismo seconds, segundos, yeah, second. Esto sería segundos y este sería segundo. Second. Yeah. Second. Okay, ¿estamos bien hasta ahí? Yes. Okay, entonces el at es una preposition of time que nosotros la usamos para indicar un tiempo específico. Exacto, un tiempo exacto. Por ejemplo, decimos, what time is our class? At 8 o'clock. At 8 p.m. At 8 o'clock. Exacto. ¿Sí? Entonces, no es a las 8:05 ni 7:55, es at 8 o'clock. Exactamente a esa hora. At 8 o'clock. Para los que no sabían, ¿verdad? At 8 o'clock. O podemos decir, ¿a qué horas tomas tu lunch? Al mediodía. ¿Cómo decimos al mediodía? Noon. At noon. At noon. At noon, yes. At noon. Eso quiere decir a las 12 en punto. Yes. 12 en punto. At noon. Y 12 en punto del mediodía, ¿verdad? At noon. O en la noche. At night. At night. Yeah. At night. ¿Cuándo es que digo in the evening? Cuando dice buenas noches, pero de entrada. Yeah. Cuando es saludo. Es saludo de entrada. Yes. At night. Ajá. Entonces, ¿cómo digo en la medianoche? At midnight. Yes. At midnight. Yeah. At midnight. Very good. At midnight. Esa sería a la medianoche. Exactamente la medianoche. Cuando se nos vuelve calabaza el carruaje, ¿verdad? Y los ratones se vuelven y se vuelven ratones los. Yeah. Okay. Los caballos. Yeah, very good. Okay. Entonces estos se llaman prepositions of time. No se vaya a confundir con las otras prepositions, ¿verdad? Cuando decimos on the table, yeah. Okay. Este es otro tipo de preposition, que sí es válido, pero vamos a hablar de esa preposition en otro tiempo. Ahorita, concéntrense solamente en tiempo, que para eso lo estamos usando, para prepositions of time. ¿Ya estamos ahí? Me podría medio resumir lo del at. El at, sí, el at lo usamos nosotros para indicar específico, un tiempo específico. Exactamente a ese. Por ejemplo, at 8 o'clock. What time does the class start? It starts at 8 o'clock. Sí. 8 o'clock, oh, okay. Yes, o at noon, en el mediodía en punto. At night, a medianoche. At midnight, perdón. A medianoche. At night, en la noche. Siempre que vayamos a dar la hora y sería con at, ¿verdad? También. Sí. Uh-huh. Okay. Exacto. Cuando vamos a hacer referencia de la hora. Yeah. At. Vamos a usar. Sin importar que sea o'clock o cualquier otra. Uh-huh. At 7 p.m. At 6 a.m. Ok, y cuando vayamos a dar referencia de fechas, yes, decimos on. Cuando vamos a dar referencia de un marco de tiempo o marco de días, entonces decimos in. Ok, ¿estamos bien hasta ahí? Sí. El on para fechas específicas y el in para un rango de fecha. Sí, un rango. Siempre que vea que tiene un rango, entonces dice in. Cuando usted vea que no le han dicho específicamente qué mes y solo le dan un rango de meses, entonces dice in. Pero si le dan el mes, entonces dice on, porque cae sobre ese mes. O el día, on Saturday. On April. No voy a decir in April 25th, porque no. In April 25th, no. Porque solo puede decir in April. Pero ya si le pone el 25th, ya no, ya ahí ya no hay rango, sino que el 25th es 25th. Es un día específico. Un día específico, yes. Ajá. Podemos ponerle allí on April 25th in the morning, ahí sí. Porque ya pusimos un rango de horas. Yeah. In April 25th in the morning. Yeah. Y así podemos ir formando oraciones más complejas usando los tres, the three prepositions of the time, if we want to. Ok, ¿estamos bien hasta ahí? Todo bien. All right. Entonces, yes, sir. Vamos a hablar acerca de lo que no les gusta de la plataforma. ¿Tenemos algún problema en la plataforma, los que no hayan terminado? ¿O es cosa de tiempo? La mayoría ya terminó. Tiempo. Bueno, ya tiempo. Sí, sí, pero ya está solventado la mayor parte, creo que en su totalidad. Sí, solo es... Yo por tiempo, teacher, yo por tiempo, el fin de semana lo voy a hacer porque estoy un poco ocupado. Sí. Ah. Yo igual, teacher, el fin de semana te tengo. Ok, entonces, de todos modos... Teacher, el fin de semana queda. Lo vamos lo vamos a hacer juntos para que... El problema de hacerlo es que ya después ya no practican ustedes. Eso es el problema cuando se hace así, pero lo vamos a hacer todos juntos para ver si hay algo que no ha quedado claro. Vamos a ver, just a second. Vamos a... Acá estamos. Ya. Entonces, esta sección 3 es la que tiene que quedar terminada hoy, ya, para que descansen el fin de semana. Vamos a hacerlo juntos y los que no lo han hecho pueden ir apuntando las respuestas para que ya en 5 minutos lo puedan hacer. Vamos a ver, esta tarea 11, como es el tercero, dice instructions, read the questions and choose the right WH question word. La WH question, se acuerdan que son preguntas que usamos nosotros abiertas, ya que en donde nosotros requerimos una información. Entonces aquí dice, do I get a newspaper at the shop? Entonces, si me están dando un lugar aquí, ¿cuál uso aquí? El where. El where. El where. Where do I get the newspaper? At the shop. Aquí me están preguntando on Sunday. Sí, aquí la preposition of time, on Sunday. Entonces, si me están preguntando de tiempo aquí, ¿cuál va a ser la que... When. Yes. When. Va a ser when. Yes, when. Aquí dice, do you live here with my brother? ¿Qué es lo que me están preguntando? Oh. Yes, me están preguntando acerca de una persona. Yes, un people. Mi hermano. Yes, entonces cuando es people, le uso yo la WH question who. Ahora vamos a ver aquí. Do you, in your free time, I play the guitar? Entonces, aquí, ¿qué es lo que están preguntando? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Información. Information. Yes. Información sería información. No están preguntando de tiempo, ni de lugar, ni de una persona, sino que information. Entonces uso el what. What do you do in your free time? I play the guitar. Y luego viene number 5. Does she go to school by bus? ¿Qué es lo que me están preguntando? El how. No. El how. No. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas a la escuela? Por escuela. Bus, es el how. El how. Sí, me están preguntando de un proceso, ¿verdad? De un proceso. ¿Cómo es que me voy a la escuela? How does she go to school by bus? Vamos a enviarlos a ver cuántas sacamos buenas. Las sacamos todas buenas. Excelente trabajo. Vamos a ver la segunda, number 12. En esta dice, the instruction is unscramble. ¿Qué es unscramble? Ordenar. Scramble es desordenar. Cuando digo scramble eggs es ordenar las preguntas. Yes, entonces ordenar the question. Type them correctly. Luego la vamos a type correctly. Ok, entonces ¿con qué comenzamos? Where. Yes, sería where. Y después que sí. Do you. Where you do go to school. Me dijeron do, ¿no? Where do you? Yes, después para el auxiliar. Es que me está haciendo mucho ruido ahí. Yeah. Okay. Where do you go to school? ¿Estamos bien ahí? School. Yes. ¿Estamos bien, verdad? Yeah. Ok. Yes. Vamos a ver la otra. Maria, what do you do? What do you do? Yes. ¿Es todo? Question mark. Question mark. Very good. No se nos olvide question mark. Yes. Ok. Y luego seguimos la 3. Where does John come from? Where does John come from? Ajá. Él está preguntando, perdón. Sí. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene John? Ah, ok. Okay, number 4. Where do you play tennis? Question mark. Where do you play tennis? Tennis. Question mark. Question mark. Very good, excelente. Next, number 5. How do they get to work? Yes. Get to work? Question mark. Work. Question mark. Question mark. Yes. How do they get to work? ¿Cómo llegan ellos al trabajo? How do they get to work? Yes. Okay, vamos a submit all of them and see. Todos nos agarramos buenas. Excelente. Good job. Sí. Hey, very good. Number 3. ¿Qué dice? Read the questions about time. Check the answers and choose the best one. Okay, vamos a ver. What time is it? What time is it? Is it 8:45 o'clock? It's 8:45. It's 45. Yes, okay. It's 8:45. Okay. ¿Por qué no o'clock? Porque es con minutos, no es en punto. Horas exactas, exacto. O'clock es exacto, horas exactas. Very good. What time does the class start? It starts at 6:00. Teacher. Dígame. Teacher, una consulta. Sí, y no, ahí no sería con el at. ¿A dónde? Sí. ¿En la primera? No, it is. No. Porque nos está preguntando, la pregunta es, what time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Solo se pone, it is, ok. It is, quiere decir son. 8:45. Las 8:45. Yeah. Son las 8:45. Aquí, cuando ahorita sí. Ahorita sí dice, what time? Ahí está preguntando a qué hora. What time does the class start? It starts at 6. Yeah, porque no digo it starts in 6 o'clock. Six. It starts on 6. What time does the class start? Dentro del tiempo. Sí. El otro es sobre el tiempo. Pero y esto es exacto. Very good. Yo creo que esto quedó bien claro. What time do you arrive at work? What time do you arrive? Arrive at work. ¿A qué horas llegas al trabajo? In about 8:30. At about 8:30. Yes. 8:30. ¿Por qué no in about? Le está preguntando. Porque es un tiempo específico. Sí, porque in tendría que tener un rango de tiempo, ¿verdad? Y las 8:30 no hay un rango ahí. Son 8:30. It's at about 8:30. At about 8:30 o'clock. Tampoco, ¿verdad? Puedo decir in about 2 hours. ¿Por qué? Porque tengo 1 y 2 horas. Ya, ahí sí. Okay, what time does the academy close? What time does the academy close? What time does the academy close? Usually around 8 p.m. Usually around 8 p.m. Around 8. ¿Qué es around? Alrededor. Alrededor. Exacto. Y solo ustedes estuvieron en la clase, ¿verdad? Yo falté. Okay. No me contestan. Okay. What time do you usually go to bed? At about 10:45. At about 10:45. 10:45. Yes. About 10:45. Okay. Very good. Excelente. Vamos a enviarla a ver qué nos dice el Zodiacal. Yeah, good job. Good job, class. Yes. No sé qué haría sin ustedes. Oh, my goodness. Vamos a ver. Choose between the preposition of time, in, on, and at. Vamos a ver. The class is... At. Yes. Específico tiempo. At 9 a.m. Very good. She left London on March 4th. Yes, very good. My goodness. I had a party on my birthday. ¿Por qué no in? Dígame, Edwin, dígame in. Cuando usamos in, tenemos que tener un rango, ¿verdad? Y my birthday, ¿cuál es el rango? Para mí es porque está preguntando como en qué momento va a ser la fiesta, tengo entendido, ¿no? ¿En qué día, sí? ¿En qué día? Ajá. Y cuando decimos día, ¿usamos qué? On my birthday, yes. Okay. Yes, ajá. No podemos decir at porque no es hora, yes. Y no podemos decir in porque no es mes ni año. Yes. Okay. I graduated from university. In. ¿Por qué? Porque está hablando de año. Cualquier mes del año. Hay un rango de meses ahí. Yes, in 2021. Yes. She got married. On September. ¿Quién dijo on? ¿Por qué on? Yo digo que in. No, sí, no ya quiero saber lo que dijeron on, ¿por qué dijeron on? No, ¿por qué dijeron on las que dijeron on? Yo creo que son porque es un día in específico. No, ahí no es un día, es septiembre. Es in porque es todo el mes, puede ser. Yes, es in porque puede ser cualquier día de septiembre, ¿verdad? Pero no on. Si fuera on, tendríamos que tener una fecha aquí. Teacher, pero yo puse in primero y me salió mala. Y le salió mala. Tiene que ser on. Al menos que esta tuviera una fecha aquí. Ya le voy a decir cómo. Sí, teacher, pero in sale mala. Pero es on. No es on September. Never, jamás. Ajá. Ajá, es que yo al principio lo puse mala. In y me salió mala. Fue la única que me salió mala. Si usted le puso in, está buena. Aunque le haya salido mala, pero está buena. Pero si es pasado, sí, que ya se pasaron. Por eso ya sí sería. Al enano. Y si ya se casaron, porque están, o no están pasado eso. No, es que el time, preposition of time no tiene que ver si es pasado o presente o futuro. ¿Sí? Podemos decir, I will talk to you tomorrow in the morning. ¿Sí? And I talked to you yesterday in the morning. ¿Sí? No porque sea pasado, yesterday es pasado, pero no puedo decir on the morning, aunque sea pasado, tengo que decir in the morning. O si es futuro, in the morning. Y en este caso, ¿cómo hacemos con esta, teacher? Ajá, porque la dejamos mala o la dejamos pasado. No, esta para cuestiones de sus grades, tienen que dejarla mala para que le salga buena. Pero la respuesta es in. Esta es la respuesta correcta. in. On no es, porque para decir on tendríamos que tener aquí September 25th. Entonces sí, on September 25th. Y para que dijera at tendría que ser una hora aquí. ¿Sí? Si no, vámonos a las notas. ¿Quiero ver? A ver si todavía están ahí las notas. Ok, aquí estamos. Yeah. Esto lo puede usar usted para decirme teacher. Pero, oiga, aquí usted dijo, mire, aquí tiene in. Yeah. In. ¿Sí? Y cuando tiene on teacher, aquí dice on. Vea, aquí dice on y 25th. Entonces, ¿cuál es teacher? En realidad, si yo allá les hubiera dicho, mire, esto es on, entonces usted me podía reclamar, teacher. Ahí tiene la evidencia que usted dijo que eso era. Sí, correcto. Sí, ok, entonces acá, esto voy a pedir que si ustedes lo pusieron en, lo importante es que ustedes sepan que en es para dentro de un rango, ¿verdad? Y on es sobre una fecha o una fecha o un día. Y at es sobre, es en tiempo específico. Si usted le puso in, le salió mala, luego le puso on y le salió buena, la en es la buena, aunque le haya salido mala, ¿sí? Y on es mala. ¿Mm? Ok, la vamos a subir aquí, okay, porque esa es la correcta. Ahora aquí nos dice que esta está mala, ¿ya? Eso lo voy a reportar yo. Espérenme, voy a mandar una foto. Gracias. Que lo revisen eso. Sí, un segundo, ¿ok? Y esta es su mejor opción. Toman ese cuadro y lo colocan dentro de bombillas. Luego envuelven las bombillas en calcetines y mojan los calcetines. Es la cosa pegajosa. Sería el ejercicio tarea 14, ¿verdad? Tarea 14. 14. Lo hacen con un rojo de mezcla, que de hecho no es cero. 14. Es un menor. Las de negro de 13 mínimos. Van a bajar el sonido. Muchas gracias por venir aquí. Nos están haciendo un favor, no nos molestarán algunas respuestas. No todos los días, 10 bloques de C4 son consecuentes. Ahí están. Sargento, detectives, esta es la lista que le pidieron. Te manifiesto de todo hombre y mujer que estaba en la base. Felipe se fue a grabar en el C4. Ese es el problema. Había 4.000 personas. Ok, ya lo envié y vamos a poner aquí. Y está bueno. Ok. Entonces, para que le salga 100%, ponga el on, pero la correcta es en, ¿ok? Esa sería la correcta ahí. ¿Estamos? Yes. Ok. Yes. Yes. Ok, ahora vamos a 15. 15 dice, where do you work? Decide where does each person work. She serves food. Dice, sirven comida. ¿Dónde trabaja? Restaurant. Restaurant. Yes, very good. La otra sería they build houses. Ellos construyen casas. Construction site. Yes, construction site. Okay. She teaches English. School. No es school. Ahí, teacher, la pronunciación ahí sería como la vez pasada. School. Yeah, school, yes. School. No es school. 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 Okay. Yeah, School. School. Como que se... como que se está desairando. Sí, como que se desairando. School, yes. Cool. Cool. Yeah. Okay. She plays instruments. Concert hall. Yes, concert hall. Very good. No voy a decir no, que se le escuche la T, si no se va a escuchar como cáncer. ¿Yeah? Tiene que ser cáncer. Cáncer. La T al final. Cáncer. Concert. Así está bien, la señorita dijo bien, concert. Yes. Concert. Concert. Edwin, no se le ve la T. Concert. Concert. Concert hall. Concert hall. Yes. Concert hall. Okay. They love animals. Veterinarian. Veterinarian. Así como que fuera veterinarian. 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 ¿Cómo fue? Diga, ¿lo puede pronunciar, por favor? Diga, vere. Vere. Con V, ¿verdad? Se muerde los labios. Vere. Vere. Veterinarian. Veterinarian. Yeah, veterinarian. 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 Yeah, veterinarian. O puede decir veterinarian. Y el otro es astronomers. Astronomers. Y la otra es politician. Politician. Yes, ok, entonces veterinarian sería esta. Vamos a enviarla, a ver qué pasa. Y sacamos una buena. Yeah, very good. Al fin una buena. Yeah. Ok, okay, entonces we're going to take a break. Este era el ejercicio de chapter 3. Y es todo. Si tiene alguna pregunta todavía me la puede hacer. Y vamos a tomar 10 minutes break. Vamos a regresar a las 9:12. Enjoy your break. Disfruten su receso, ¿ok? Hoy no va a haber lista. ¿Cómo no? Nomás entremos del receso, paso lista. Perfecto. Bueno. Okay. Hicieron una pregunta. Dígame. Como tengo malo el internet, se me cayó, pero no sé si habrá pasado el... No, todavía no. Después del break lo voy a pasar. Las 9:12. Ok, perfecto. Okay. ¿Qué hora se va a ingresar? 9:12. Ok, gracias. Uh-huh. La tenemos castigada. Pero la penetrada es veterinaria, es bien. Yo la mía me la traje para acá porque yo le estaba hablando. Ah, en el baño está. No sé cuál es. Hello, Jennifer. Hello, Victor. Hello. How are you? Nice. All right. Okay. Let's. Any questions about the prepositions of time, in, on, and at? Is that clear? Okay. Está claro, ¿verdad? Yes. Okay. Okay. Let's see. Let's call roll. Y después vamos a comenzar con la clase. Brandon, Adrián. No. Pues. Okay. Let's see. Cristina Beatriz. Teacher, me voy a salir un ratito, que me llama el veterinario. Okay. Cristina Beatriz. Cristina. No. Okay. Dennis Joshua. No. Edwin Alfredo. No. Edwin Esaú. Hi. No. Oh, hello. Hola. Elizabeth Carmen. Your teacher. Thank you. Jill Yvonne. Your teacher. Thank you. Henry Alfredo. No. Jennifer Beatriz. Your teacher. Thank you. Jorge Alberto. Okay. Jorge Enrique. José Enrique, I'm sorry. No. Okay. Luis Alejandro. No. No hay nadie hoy. Manuel Eduardo Pérez. Teacher, no. Se me cortó cuando iba a contestar. Soy Jorge. Jorge Alberto Díaz. Correcto. Ok. Gracias. Manuel Eduardo. No. María Isabel. No. Mario Germán González. I'm here. Thank you. Mayra Isabel. Here, teacher. Thank you. Oscar Andrés. No. Víctor Alejandro. Here, teacher. Thank you. Vilma Lisette Campos. No. Wilfredo Antonio Artiga. Here, teacher. Thank you. Okay. Bastante faltaron ahora. Okay, there we go. Okay, vamos a entrar en el book. Nos quedamos en esto, aquí, en las prepositions of time, ¿verdad? Estuvimos aprendiendo acerca de on, in, and at. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a completar el email. Este email que está aquí, lo vamos a completar en grupos. Lo que vamos a hacer es, este email es from Fatty 2018 at email.com. Va to Mary _2 at email.com. El subject es new products presentation. Entonces lo que van a hacer ustedes, van a llenar ustedes este email basado en las prepositions of time. Pero lo van a discutir, ¿verdad? Entre grupos. Vamos a hacer los grupos y ustedes cuando estén allá lo discuten a ver qué preposition of time van a poner. Acuérdense, in es a un frame of time, on es sobre ese tiempo y at es un tiempo específico. Para que vamos a ver cómo lo aplican. Lo voy a poner en grupos. Dígame si está allí o no va a estar ahí. Alejandro Guzmán, ¿está ahí? No. Cristina Beatriz. No. Dennis Joshua. Here, teacher. Aquí estoy, teacher. ¿Quién? Cristina. Cristina Beatriz. Ok, usted va en el grupo 1 con Dennis. Edwin Esaú. I'm here. Okay. Y Elizabeth. Here, teacher. Okay. Va Cristina Beatriz Rivera, Dennis Joshua, Edwin Esaú y Elizabeth en un grupo, ¿ok? Es el grupo 1. En el 1. Sí. Okay. Okay. Jennifer Beatriz. Here. Okay. Está Jill Yvonne. Here, teacher. Okay. Jorge Alberto Laínez. Here, teacher. Okay. Y José Amaya. Here, teacher. Okay, entonces José Amaya, Jorge Alberto, y Jennifer va en el grupo número 2. Okay. Grupo número 3. Alejandro Guzmán. No. Mario González. No. Sí, okay. ¿En cuál? ¿En Mayra Isabel? Sí. Ok, Víctor Alejandro. Yeah. Y Vilma Lisette Campos. No. Wilfredo Antonio. Sí, teacher. Ok, entonces va en el 4. Okay. En el 3, Alejandro Guzmán y Vilma no están, ¿verdad? Ok, here we go. Disculpen, me vinieron a buscar, pero aquí estoy ya. Ok, acepten las invitaciones, por favor. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a llenar el email, ¿verdad? Solamente que no me aparece el mensaje, teacher. No, espérame, vamos a ver dónde la acomodamos. Ok, gracias. Mario. Bueno, la voy a aventar donde estaba Mario, ¿ok? Mario estaba en... déjeme ver. Ya se fue Mario. Eh, la voy a poner donde mandé a Jill, porque Jill no se puede conectar. Déjeme ver. La voy a mandar al... déjeme ver, Vilma, ¿verdad? Sí. Al room 2, la voy a enviar. Room 2. Ok. ¿Ya? ¿Ya pudo, Vilma? Ok. Jill no se pudo conectar. ¿Ves? Ese sería bici. Ah, ya no llevaba. Se acabó. Se salvó. Ya no llevó, dice. Ya no llevó. Ahí apareció como que dijo, Ok. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo nos va? Perfecto. Okay. Ahorita practicando, teacher. Oh, ok. Practicando la lectura. Estamos practicando la lectura. Ok, very good. Excelente. Entonces ya los prepositions of time ya estamos bien. Yes, creemos que sí. Yes. Ok. Nos basamos en mire, teacher. En el cuadrito que estaba ahí. Sí, ajá. Eso es, ya. Yeah. Ok, very good. Voy a ver cómo están nosotros, Room. Practiquen mientras tanto y si ya nosotros terminaron, entonces los voy a llamar. Tienen un minuto. Ok. Okay. Very good. Ok, sigo entonces. Okay. Ay, no quiero nada. Se nos acabó el tiempo, creo. No. Sí, no, sí, creo si que nos ponen, si no, uno que decir todo o quizás individual, va. No creo que alcance el tiempo individual. A lo mejor va a haber un representante. El teacher está con nosotros, pero no se le escucha. Creo que solo está escuchando lo que estamos hablando. Okay. Ah, okay. No, estoy hablando, tenía mute. Sí. Ah, okay. ¿Cómo les fue en las prepositions? ¿Estamos bien? Nosotros pensamos que sí, teacher, pero... Ok. Entonces... Tenemos ciertas dudas. Ajá, cabal. ¿Cuál es la duda? Dígame. En las últimas dos tenemos como un debate. ¿Cuál es? Ajá. Sería en but it would be March. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Si dice el mes, entonces ¿qué usamos? ¿On, at o in? In, yes. Ajá. Si dice el mes, pues, es in. Okay. Luego on Sunday. Sí, on Sunday. Si cae sobre el día, entonces es on. Ah, okay. Sí, porque dice como que un domingo de marzo. Un domingo de marzo. Sí, el domingo. Ok. Very good. Eso era como que la duda que teníamos. Vamos a elegir a alguien para leer, teacher. Pueden hacerlo así o pueden dividirse el párrafo entre los cuatro para que practiquen todos, ¿verdad? Ustedes desean cómo, ok, yo siento que para que todos pasen, ajá, teacher. Dividimos. Sí. Ok. En la parte del texto donde dice about the new products es that. O sea, quiero la pronunciación de las dos. The that. New product. No, la siguiente de palabras, teacher. Y luego that. Okay, about the new product that the company launches. Ah, okay. No funciona así. No funciona. Okay. Entonces, ¿cómo vamos a leer? ¿Quién va a leer la primera? Okay, entonces me voy ya. Yeah. Ladies, first time. Teacher. Dígame, Víctor. No sé si me pueden ir a la sala 3, que se me cortó la conexión. Sí, ahorita ya. Y estamos practicando ya, a la 3. Sí, a la 3. Con ellos iba, pero se me cortó la conexión. Ya lo último era. Ok, lo voy a asignar entonces. Ok. Ahí va. Mayra. Mario. Sí, la última. Hello, Mayra, Víctor, Wilfredo, el Mario González. ¿Cómo están? Sí, sí. Hola, teacher. ¿Sí? Sí, teacher. Ok, ya. ¿Cómo se lo van a dividir el párrafo entre los cuatro o cómo están haciendo? Podría ser, ahorita estábamos practicando, no habíamos elegido nada. Ajá, para que los cuatro practiquen. Okay. Entonces, entonces estamos bien, me voy a salir del grupo para verificar los otros grupos, ¿ok? Ok. Excelente. Okay. Hello. Hello, hello, hello. Hola. Hi. 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 Hello. Hello, how was it? ¿Cómo estuvo? Interesante. So good. Interesante. Muy bonito, muy bien. Excelente. Así compartiendo experiencias. Excelente, muy bien, muy bien. Eso es un aprendizaje colaborativo. Se llama aprendizaje colaborativo. Okay. Sí, sí, teacher. Depende bastante. Very good, excelente. Ok, entonces tenemos tres grupos y cada grupo tiene sus integrantes y ustedes se repartieron el trabajo, ¿verdad? Vamos a ir con el grupo number one. Ok. Ok. Vamos a leerlo así como dijo el grupo. Ok. Todos. Sí, correcto. Ah, ok. Ah, pues empezaría yo, después iría Cristina y después, ay, los dos chicos. Yo iría. Okay. Ah, ok. Dennis. Okay. Gracias. Ok. Vaya. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about a new product that the company launches? There is a presentation about it and it sounds very interesting. Oh, esa palabra no sé. Interesting. Yeah, interesting. Interesting, yes. Interesting. Okay, te falta un pedacito, Cristina. Hasta 6:30. Ah, sí, perdón. It starts at 6:30. 6:30. 30, yes, uh-huh. 6:30. Okay. I work until 5:45, but I can meet you at 6. Vale. Ya poquito me falta. At 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday, and it cut that day. Let me know. Bye bye. Okay, very good. Esta que estoy aquí, esta es un pronombre, es I. Ay, y esta, acuérdate que esta es una A. Sunday. Entonces se dice Sunday, ¿ya? Sunday. Sunday y I. I can't. I can't, yeah. I can't that day. Okay, very good. Good job. Okay. Good job, excelente. Okay, group number 2. Hola. Hello. Vaya, éramos Vilma, Jill, mi persona, José Amaya y Jorge Alberto. Okay. Pero nos gustaría que usted asigne alguno de nosotros porque practicamos todos la lectura. Okay. Si todos la practicaron, entonces va a leer, por ejemplo, uno que lea hasta donde dice Monday afternoon. Ya. ¿Cuántos son, dijo? 5. 4. 5. 5, perdón. Ajá. Ok. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner colores. 1. Sería 2. 3, 1, 2, sí, lo tengo que poner aquí. The street parece. No, casa. Main Street. Este sería 3, sí, y le daremos 1, 2, 3, sí. 5, dice, ¿verdad? Sí, 5. ¿Qué sería rosa? Y ya, rosa también. Ok. Entonces la amarilla es uno, verde es otro, blue, light blue es otro, red es otro y pink es otro. 3, 4, 5. Ok, comenzarían los chicos. ¿Quién empezaría? Si gusta, comience usted, Jorge. Que le siga José. Ok. Y le vamos a repetir. Ok, number one. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new products that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. Interesting. It starts at 6. Espérese que ya usted leyó. Deje el otro que lea, que vaya llenando, porque lo que quiero ver es si puede llenar. Perdón. Sí. Empieza otra vez. There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6:30. Muy bien. Ajá. I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of 1st Avenue and Main Street. Good. What do you think? There's another presentation. But it will be in March on Sunday, and I can't that day. Let me know. Bye-bye. Okay, very good. Yay. Yeah, good job. All right. Okay, entonces vamos a borrar esto. ¿Ya? Ninguno. Ok, solo nos faltaría el grupo número 4, ¿verdad? El 3 va. El 3 falta. 3, ajá. Y ustedes ya están, sí, se distribuyeron o no? Sí, Mayra. Ok, go ahead. Sí. Go ahead. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product? See the company launches. Espérense que, no, ahí, ¿qué pasó? Me perdí yo. ¿Dónde está sí? ¿Perdón? Me perdí, ¿dónde está leyendo? Lo voy a poner más grande. Ajá. Ok, empiece. Hello, Fátima. Sí, empiezo donde dice Hello, Fátima, ¿verdad? Sí, por favor. Hello, Fátima. Are you... ¿Es busy o busy? Busy, así como dijo, está bien, busy. Hello, Fátima. Are you busy on Monday? On Monday afternoon. Do you know about the new product? Esa no. That o did. Tiene una A. That the company launches. Launches es lanzar. Es como launch, pero este es launches. Good. ¿Quién sigue? Yo, Mario. Okay, Mario. There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts on 6:30. Ok, permítame. 6:30, perdón. No lo habían hecho. ¿No lo habían hecho, Mario? Yo me confundí, era at. No lo escribió, digo, no lo escribió usted en su papel, en su... lo escribí, pero no lo estaba viendo y me dejé llevar. Ok, acuérdense que cuando tenemos un tiempo específico usamos el at. El on lo usamos para fechas o días. Y el en lo usamos para rangos de días o meses o años. ¿Ya? Ok, entonces sería, léalo otra vez desde donde le toca a usted. There's a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at 6:30. Ok, thank you. I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. Wilfeo está leyendo. Hola, hola. ¿Tú estás leyendo, Wilfredo? Sí. Me estás leyendo diferente ahora. Estás leyendo bien no, bien inseguro, te escucho. Ok, entonces se va a oír así. I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. Trata de leerlo así. Ok. I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. Ok, esta sería Main Street. Y la otra sería me estás pronunciando esta como D. The corner. Yeah, como D, ok, entonces diríamos on the corner of First Avenue and Main Street. Ok, I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. Yes, este es Avenue. Y este sería First. The corner on First Avenue and Main Street. Okay. Ahora léelo todo. I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. Está mejor, yes. Está mejor. Very good, thank you. La vista me está fallando algo. Oh, ok. Me cuesta ver un poco. Ok. Next. Ok. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday, and I can't that day. Let me know. Bye. Ok. Aquí lo que vamos a hacer, let me know. Este es let me know, no. Como decir no. Let me know. Ah, okay. Let me know. Bye. Yes. Y esto, I can't that day. O sea, es una negación que está diciendo, no puedo ese día, ¿sí? I can't that day. Tiene que oírse como que está diciendo que no puede ese día. Porque si dice, I can't that day, no se oye como que está diciendo, no puedo ese día. Sino que no puedo ese día, ¿sí? Y no es correcto. I can't that day. Let me know. Bye. Digamos eso. And I can't that day. Let me know. I can't that day. No. I can't that day. I can't that day. Mm-hmm. ¿Sí? Let me know. Bye. Very good. Excellent. Good job. All right. Very good. ¿Me faltó alguien de la lectura? No, todos estamos ahí. No. Sí. Me faltó Alejandro Guzmán. Solo presenció eso y se fue. ¿Sabes dónde está ahorita? Se fue para la playa, nos dejó aquí a nosotros. Okay. Ahí le dicen a Alejandro que le voy a mandar al Collection Department a colectar. Me debe 120 minutos, dígale, de clases. Es que ya se le venció. Ok, very good, excelente. Estamos haciendo un excelente trabajo. No me canso de decir que están haciendo un perfecto trabajo. Vean lo que están leyendo ya. Ya están aplicando las prepositions of time muy bien. Pronunciación está bien aquí, allá, un poquito, como todo, ¿verdad? No estamos perfectamente bien, pero a eso vamos. Ese es el objetivo, de que tengamos una lectura bien fluida, que podamos hablar, que podamos entender lo que estamos haciendo, que podamos entender lo que estamos leyendo. Ese es el objetivo. Gracias por toda su colaboración. Voy a dejar un homework para el lunes. Lo que vamos a hacer es, vamos a escribir los números del 1 al 20, ¿ya? Y después, cuando terminemos del 1 al 20, vamos a escribir de 10 en 10 hasta 100, y después vamos a escribir de 100 en 100 hasta 1000, ¿ya? Entonces, quiere decir que voy a tener tres secciones. Uno va a ser, voy a empezar de 1, ¿ya? 2, y así sucesivamente hasta 20, ¿ya? 20. Hasta 20, ¿ya? Esto después voy a tener otro bloque de 10, 20, ¿ya? Perdón, 20, 30, ¿sí? Hasta 100, ¿sí? 100, o puedes decir 100 también, como usted lo prefiera. Puedes decir 100 o 100, ya no tiene ninguna diferencia. Y de esto, después vamos a decir 100, 200, ya, y así sucesivamente hasta 1000. Hasta 1000, ¿sí? Entonces van a ser tres bloques, ¿verdad? Del 1 al 20, de 10 en 10 hasta 100, y de 100 en 100 hasta 1000, 1000, ¿ya? Yeah, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Si usted aprende a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya después los hundreds, solo le pone el 100. El 200, van a ser 200. 300, 300. 400, 400. Y así sucesivamente, ¿ya? Hasta los demás. ¿Por qué? Porque he notado que todavía no tenemos esa habilidad de contar, ¿sí? Entonces, ya con esto, ya vamos a tener la habilidad de poder contar, ¿ya? Eso es para el lunes, ya. Sería del 1 al 20 normal. Ajá. 10 hasta 100. Sí. Y de 100 en 100 hasta 1000. Ajá, correcto, sí. Yeah. Ok. Entonces, ¿cómo lo voy a verificar yo? Si ya se las aprendió, le voy a decir, what is your telephone number? ¿Cuál es tu teléfono number? Y en caso de que el teléfono sea ok, aquí, yeah, en este caso ese se dice O, yeah, así, O. En inglés no decimos zero. Si usted lo dice zero, se lo van a quedar bien así como que raro. ¿Quién le enseñó? Yeah. Pero si dice ok, ese es de los nuestros, ya, habla como nosotros. Este sería O. Entonces, si usted se aprendió los números, yes, va a poder decir 7, 4, 3, 4, 0, 4, 5, 8, 9. ¿Sí? Solo sería para números de teléfono o para algo más. Sería O. Para números de teléfono, sí. Ujú. Ya, ok. Entonces, y le voy a poner uno así y usted me lo va a poder leer. Aquí va a decir 120. Yes, como ya aprendió los 10 en 10 hasta 100, va a poder decir 120. Entonces, si yo le pongo 1, esto, ya aquí va a decir 130, porque aprendió los 10 en 10 hasta 100, y va a decir 6, porque aprendió del 1 al 10, de 1 al 20, yes. Ya va a decir 136. ¿Ya? Si yo le digo, ok, ¿qué número es este? Como lo aprendió de 1 a 20, va a decir 14. ¿Ya? 14. ¿Mm? 14, porque ya aprendió todo eso. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Ok. Entonces, me di a entender, ¿verdad? Al menos tratamos de hacerlo. Yes. Ok, entonces vamos a pasar lista. Alejandro se va a quedar ahí pegado, ¿eh? Que ahorita sabes dónde está. Se durmió quizás. Ok. Vamos a pasar lista. No. Brandon, Adrián. No. Cristina Beatriz. Good night, teacher. Good night. Dennis Joshua. Good night, teacher. Good night. Edwin Alfredo. ¿Cómo está? Edwin Esaú. Good night, teacher. Good night. Elizabeth del Carmen. Good night, teacher. Good night. Jill Yvonne. Good night. Good night. Henry Alfredo, I see you Monday. Jennifer Beatriz. Good night. Thank you. Good night. Jorge Alberto Lainez. Good night, sir. Good night, sir. José Enrique. Good night, teacher. Good night. Luis Alejandro Guzmán. Good night, teacher. Good night. Manuel Eduardo. No. Okay. María Isabel Martínez. No. Mario Germán González. Good night, teacher. Good night. Mayra Isabel Resinos. Good night. Good night. Oscar Andrés Hernández Mendoza. Víctor Alejandro Ávila Hernández. Good night, teacher. Good night. Vilma Lizeth Campos. Good night, teacher. Good night. Y Wilfredo Antonio Ortiga. Artiga, good night, teacher. Artiga, te toca quedarte hoy, Wilfredo. Ok. Ok. Ya me estaba durmiendo. Sí, ajá. Ok, very good. Excelente. Dime, abuelo. Let's see. Ok. Sí, a Wilfredo, y nomás eso, quería ver qué es lo que estaba pasando, porque es que hoy te noté, ¿estás cansado hoy? Sí, teacher, eso, más que todo, vieras que okay. La vista me ha estado lastimando bastante, no sé si a los lentes querrán cambio o qué, pero he tenido así la vista algo cansada, entonces ahí me estaba complicando un poquito. Y también que los números yo no los he practicado mucho, ¿verdad? Entonces eso... Ahí me trababa también con los números, ¿verdad? Porque para decirte a la hora, o sea, los números antes, o sea, antes en la escuela le habían enseñado uno, pero como uno no los practica, ya sí, me había cuidado bastante. Sí, otras lecturas que me has hecho están aceptables, pero hoy no estaba aceptable, no eras tú, o sea, yo dije, bueno, ¿ha puesto a alguien a leer o qué es lo que está pasando? Sí, no, que por prácticamente mí. La vista me ha estado molestando un poco. Últimamente, y quizás el cansancio y todo, ¿verdad? Sí, todo correcto, complicado. Sí. Pues prácticamente a lo de 6 a 8 tenía uno descanso, ni descanso porque tengo una bebé y me toca cuidarla. Y con bebé no se puede descansar. Sí, no, y mi esposa está en semana de parciales, entonces igual. A mí me toca cuidarla en esa hora que ella tiene clase, entonces por eso también está un poco cansado. Oh, ok. Pero ahí vamos. Y dime, Wilfredo, ¿qué piensas de la clase? ¿Y estás obteniendo lo que dijiste que querías alcanzar? Pues fíjese que, bueno, la clase está bastante dinámica, ¿verdad? Son bastante entretenidas. Y sí, la verdad, sí se aprende bastante. O sea, con a expresarse uno, con las estructuras y todo. ¿No has tenido problemas con las estructuras y el vocabulario que hemos visto? No. Estaba en la que sí tenía dudas yo porque esa vez me conecté un poquito tarde en la W... ¿Cómo es? WH Questions. Ajá, que what, we, en esa más que todo, porque, por ejemplo, what es qué, ¿verdad? We es qué. Y de ahí, when es cómo, ¿verdad? O cuándo. Pero, sí, esa es de la forma como se aprende, ¿verdad? Pero nosotros la estamos viendo de un punto de vista diferente. Tenemos what, tenemos when, tenemos why, tenemos where, tenemos who, tenemos how y tenemos el which. Ya, esta nosotros la vemos de diferente forma. Por ejemplo, el what, nosotros lo usamos, todas se usan para hacer preguntas, ¿verdad? Pero sí. El what lo usamos nosotros para obtener información de cualquier cosa, ¿ya? Por ejemplo, digo yo, what is your name? ¿Qué es lo que quiero obtener? Quiero obtener tu nombre, ¿ya? Sí, sí. Y el when lo uso para time, para hacer preguntas acerca de time. Por ejemplo, yo puedo decir, when is your birthday? ¿Sí? When is your birthday? Entonces, cuando ocupo la when, todo el tiempo me van a dar tiempo. Van a hacer, respuestas de tiempo. Y why lo usamos nosotros para dar, como se llama, explicaciones. Como, why are you late? Entonces, quiero una explicación de qué es, por qué es que estuvo tarde. Para eso usamos el why, ¿ya? Para explanation. Explanation. ¿Sí? Why are you taking this English class? Class, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ando buscando ahí? Ver la razón por la cual tú estás tomando esta clase. Entonces, the explanation reason. Reason, ¿ya? Y el where lo usamos nosotros para place, para lugar, ¿sí? Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Ya? Entonces ahí no me están preguntando la address, sino que me están preguntando el lugar. ¿Dónde vives? En San Salvador. ¿Ya? En San Salvador. ¿Ya? Ese es el lugar, no me están diciendo la dirección, ¿verdad? Y el who, el who lo usamos para people. Para people, ¿ya? Entonces, cuando tenemos esto, who is your friend? Who is your friend? Se está refiriendo a una persona. Who is your friend? Y el how lo usamos para process. O explicación, ¿ya? How do you feel? ¿Ya? How do you feel? Quiero que me diga cómo se siente, ¿ya? O how do you do scrambled eggs? How do you do scrambled eggs? ¿Cómo haces los huevos revueltos? ¿Ya? Y el which lo usamos para options, yeah, options. We have hamburger, and pizza. Which do you want? Which do you want? ¿Sí? Tenemos hamburguesa y pizza. ¿Cuál quieres? Yeah. Which es cuál. ¿Cuál quieres? Entonces usamos el which para indicar opciones. Y así es, son estas WH questions que usamos. Ah, ok. Sí, esa me quedó la duda porque ese día mi esposa terminó tarde la clase y ya me conecté tarde y ya. Incluso hicieron la de la página que estaban del juego que estaban haciendo, no me pude conectar yo a eso. Oh my God. Porque igual del teléfono me había conectado, ¿verdad? No pude trabajar. Okay. Pero eso es. All right. Bueno, espero que te mejores de la vista, ¿verdad? Sí, gracias. Para que descanso el fin de semana primero. Sí. Ok, excelente. Bueno, si no tienes otra pregunta, have a good night and I see you Monday, ok? Estamos, teacher. Good night. Bye.